festejar y celebrar que perdimos con Brasil. Perdiste como un país alegre, divertido, capaz que, ¿no? ¿Qué pasa si las derrotas las empezamos a tomar con alegría? ¡No! ¡Totalmente! No, Catita te hace que nada. Y ahí, apenas sea una CEU... Afecta, afecta. Déjelo, déjelo. Apenas sea una CEU... Galeto, galeto. ¿Galeto qué? Galeto. Gallito. Galina. Galina, galeto. Claro. Ahí apenas se nació. Entra con sal. Ya me fies. Agua. Ya me fies. Gracias por el agua de la liberación. Agua bendita. Gracias, agua bendita. El agua de la descarga. Tiene un frango. Agua caliente me traje. Apenas se nació. Ya me hice hincha de la escuela do Sam. La primera persona que me vio cuando es salida mi mãe. Dijo, este muchacho es de Mangueira, dijo. ¡Ay, qué guay! Y otro dijo, se ora que se pasaba ora. Por un lugar. ¿Sí? Dijo, no sabía que garoto había sacado el batón gigante. Ah, ¡no! ¡Juicio! Un batón gigante. ¡Juicio! ¡Qué guarango! La gente no sabe brasileño. Y no, no saben brasileño. ¡Juicio! Claro. Bueno, marchó Uruguay, ¿qué va a ser? Bueno, marchó Uruguay. Es una liga los brasileros, eso. Lo peor es que nos quedamos sin Cavani para el partido que viene. Ya, nos quedamos sin cannabis. Qué nos lástima. Quedamos sin Cavani, digo, sin Cavani. Sí. Claro, ¿me entendés lo que te digo? Pero tuvieron un hortelado, tuvieron los brasileños, ¿qué? Sí. ¿Por qué? Y lo viste que rebotó el primer gol, la tiró para aquel lado, el goleo se tiró y le rebota al otro y sale campaña, campaña se está tirando todavía. Igual solo los brasileños. Llegó para otro lado. Si no sabe cómo le pasamos por arriba a los brasileños. Sí, tal cual. Bueno, más o menos. Fabián Jara, el uruguayo voluntario que recibió la vacuna contra el COVID-19, recién estaba en la primera mañana. Sí. ¿Viste? Ya le dieron las dos dosis. ¿Ah, sí? Sí, sí, las dos dosis. ¿Mirá? El 15 de septiembre recibió la primera vacuna. ¿Mirá? Y el 21 de octubre recibió la segunda dosis. El miércoles le realizan un control semanal. Bien. Y dijo que, viste, que perfecto, que no, que el único efecto secundario que tuvo es que se le cayeron las dos manos. ¡No! Le salió el penacho ese rojo. No. Le salió un ojo en la espalda, quedó de color verde, se le cayó el pelo y se le secaron las orejas. Pero no tiene COVID, que se lo pasó. Coronavirus es lo único que tiene. El propósito era ese. Sí. No. Usted quiere todo también, todo quiere. No tener COVID, no tener... Es como cuando compras un medicamento, cuando vas a comprar medicamento y ves el prospecto, dice, contraindicaciones. No, estoy liquidado. Ahora, es para el laboratorio. La que se dio la vacuna es del laboratorio Pfizer, que es lo que más contagia el COVID, ¿sabías? Cuando vas a decir Pfizer, la contagias como a 6. Claro, es peligroso. No nombres el laboratorio. Bueno, ANCAP cerró acumulado a septiembre con una pérdida de 28 millones de dólares. Uruguay nomás. Uruguay no, pero sigue. Empresa monopólica y pierde, yo no entiendo. Pero escuchame, es como Rampla, gana de vez en cuando, ANCAP, gana de vez en cuando. Además, es los únicos que venden nafta. ¿Cómo vas a perder, querido? Si soy el único que vende media, por ejemplo, ¿cómo vas a perder? ¿Podés perder con la media? ¿Qué la es? Ahora, si usted es el único que vende... No, lo que pasa es que la vende muy barata. No sé cuál es. No, ¿saben por qué fue esta vez? Por la pandemia. ¿Por qué? Por todos los meses, porque es el acumulado. Ah, todos los meses que estuvo parado. La gente, todo, no. La gente consumía menos combustible. Claro. No hay caso. ANCAP anduvo bien con Sendic. Después como que cayó, ¿viste? bueno. La respuesta de Almagro al mensaje de Sanguinetti sobre su acercamiento al vallismo. ¿Qué dijo? Viste que Almagro dijo en un libro que ahora le gustaba ser vallista, porque él era blanco, después fue el MPP, después ahora que le tiraba el vallismo. Pero a Sanguinetti le pareció bien que se acercara al vallismo. Sí, Ope Pasqué dijo que no. Que no, Tabaré Viera que no. Tabaré Viera dijo que no sé qué, que anda de un lado para el otro. Y Sanguinetti dijo que le parece bien. Dijo, creo que Almagro puede llegar a ser un buen candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Ya que yo ya estoy viejo para esa tarea, Bordaberry no está en el partido y el Petillo acomplejado se fue. Precisan este, claro. Precisa un candidato al Partido Colorado, puede ser Almagro. Puede ser. Puede ser. Bueno, la calle Pogo habló sobre el carnaval. Porque le preguntaron, ¿y se va a hacer carnaval? Porque el Gonza está ensayando por él hace como 7 meses. Sigue la incertidumbre. Escuchame, y van y no saben si van a cantar, no van a cantar. Igual por lo que cantan tampoco te digo... ¡No! Pero parece que están... No, ojo, porque parece que están por contratar una buena figura, ¿eh? ¿En serio? Un tal Marcel. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, parece que sí, le están... Parece que le van a poner... puede ser.
Ahí puede ser, la mano se pelea con la intendencia, ¿no? Tranquilito. ¿No le grita a los amigos ni nada? No, 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 para nada. Bueno, la respuesta de la calle Pou sobre el carnaval, dijo, quizás haya que ser muy sutil en aquellos eventos de carnaval permitidos y aquellos no permitidos. Por ejemplo, dijo, las llamadas, no lo veo muy viable. Sin embargo, hay otras cosas que de repente se pueden hacer con un protocolo. Claro. ¿No? Y agregó, yo creo que, por ejemplo, la presentación de murgas que tengan cumplés que me critican no tendría que estar permitida. Ojo, por el coronavirus, lo digo. Viste que después le dan palo. Bueno, el like... miren, la chica, primero le voy a mostrar a esta chica que es una modelo brasileña. Sí. Que el like del... ¿Sabés quién le puso un like? ¿Ay, quién? Ay, el Papa Francisco. No, mirá el Papa Francisco, ¿qué tal, eh? Le puso un like a una modelo en bikini que hizo arder Instagram. Mirá. El Papa Francisco terminó... ¿Qué estaría mirando? La... ¿Qué habrá? Pero no, tiene que haber otra explicación. No, sí. Un community manager. No, y hay gente que... Y ahí dijo que fue el community manager que le puso. Que se le escapó. No, dice que fue... Que otro dice que es una fake news. Entonces, ¿cómo es fake news? Ah. No, que era mentira. Vos la has inventado. Sí. Un montaje. Ah. No sé, pero ella salió contentísima y dispuso, al menos voy a ir al cielo. Fue la inmediata respuesta de la bella influencer, que tiene 2 millones de seguidores. Pero la joven brasileña, que se hace llamar Nata Gata en internet, volvió al Instagram y compartió la publicación que tituló En el día de hoy fui bendecida. Mirá, acá está la chica. Y ahí el Papa Francisco tuvo que aclarar porque se armó un lío bárbaro. Ah, eso. ¿Y qué dijo? Dijo, Francisco aclaró, perdón, no fui yo, fue el monaguillo que me robó el celular. ¿Viste? Y ya lo tengo rezando acá 10 padres nuestros. Es fatal el monaguillo. Qué y posdata le puso. Te queda muy bien ese bikini. Dan ganas de arder en el infierno. Le puso Francisco. Estaba bendecida. Mirá vos el papá. Bueno, lo que les comentaba hoy, el episodio hot de la China Suárez. Ah, a ver, cuente. Hot de Vicuña con la China. Fueron a hacerle una nota, ¿no? Cuenta Yanina Latorre, que es la señora del jugador de fútbol. Sí, la Latorre, sí. ¿No? De Diego. Ahí va. Otra que no se pelea con nadie, tranquilita. Bueno, que habla de todo el mundo, porque ella fue que contó que una vez le fueron a hacer un reportaje a Vicuña, ¿eh? Y alguien le fue a hacer una nota a la casa, me contó que ella andaba desnuda, en remera, sin bombacha. Y él muerto del amor, el Vicuña. Diosa, no sé qué, todo eso, ¿viste? Así que le van a hacer un reportaje y ella anda... No se habrá dado cuenta, capaz que no se había dado cuenta, claro, que había gente entre casa en el living, claro, y pasó. Ay, estaba entre casa, ¿qué se siente? Eso las mujeres... Pero está con una blusa, una... Yo me imagino que sería una remera larga, claro. Sí, claro. Que no se le veía nada, pero claro, se le notaba todo. Claro, igual, que estaba ventilando. Y capaz que era un día de mucho calor. Yo y puede ser, sí, pero las mujeres nunca hacen esas cosas porque no se dan. Las mujeres se dan cuenta de todo. A mí me pasó que me vino a hacer un reportaje. ¿Ah, sí? A casa de la BCG de Londres. ¿De la, BCG? No. El flaco es Morris, fue. Y yo estaba sin la tanga. Yo estaba de remera y sin la tanga. Y me vinieron a hacer un reportaje con lo de Mujica. ¿Viste que lo de Mujica van a cada rato? Sí. Claro. Y después vienen a casa y... Oh. Y no aparece Marta. Ah, ¿cómo Marta aparece? ¿También? ¿Desnuda? Se lleva poroso. No. Pijama con pelotita, todo con pelotita. Ah, una pantufla con la cabeza al ratón Mickey. Claro, eso sí. Que apareció así en el... Así, excitante. Así la solejota del bicho parecía, ¿sí? Parecía un buquebús cruzando el Río de la Plata. Le digo, ¿qué hace Marta? Tuve que echar a los periodistas y los ruleros apareció. Ay, pobre. Le digo, ¿qué hace Marta? Claro, cerré no la puerta y le digo, otro lado, no es de fierro, Marta, le digo. Y ahí me subió la pasión, la envolví en mis brazos. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué amor! Se derretía como un provolone, a vos que te gusta la cosa. Y ahí, bueno, desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche estuve dando... ¿Qué? ¿De qué entrevista? Entrevistas no, con Marta. Con Marta me exigí, claro. Ah, la pasión era grande. No es de fierro, Marta, le digo. ¡No, Monte, justo! Era grande la pasión. Esto para mucho más que un paragüitas, le dije. Y dice... ¿Y qué pasó? No, pero no paraba. Y entonces Marta empezó, no otra vez, decía. Bueno, no de nuevo. Oh, eres un todoterreno. Bueno, eso es mentira. Señores, hola. Quiero anunciarles que hoy estoy en Don Bigote. Vayan a verme ahí en el Prado, enseguida ahí en Luis Alberto de Herrera. Ahí tienen el coso, el mojo, ¿cómo se le llama? El Standelman. Ponelo,
El flyer. El flyer. El flyer. Nos pone. Ahí va. Uno, dos, tres. Flyerman. ¡Ah! ¡Muy bien! Seguimos riendo, porque la risa, salud, vecina. Qué impresionante. Pará, no, ¿sabe que estaba al aire en todo este rato? No, él creo que no lo sabía. Creo que no lo sabía, pero nosotros tampoco. Fuerte, Porchi. Atención, las mejores ofertas, ¿dónde están? En Vía Confort. En Vía Confort, semana del hogar, una semana llena de ofertas y oportunidades.